estamos dando inicio al programa cultural. Un encuentro con nuestros valores, nuestra identidad y por supuesto con el devenir musical de Chile. Estamos felices porque mucha gente se ha alegrado de poder encontrarse con artistas de la vieja ola, de la nueva ola, de la trova, músicos jazzistas. El cultural en realidad no tiene filtro para los artistas chilenos. Hace poco estuvimos en un evento donde estamos recordando, o el país está recordando, a su gente y también al Estado, lo estuvimos en La Moneda, la celebración de los 100 años de Margot Loyola. Una gran maestra, ¿no? Y yo pienso que el tópico es preciso, porque literalmente es una maestra que logró trasladar sus estudios antropológicos, o sea, una sonoridad, pero desde el punto de vista antropológico, social, para trasladarlos en cuadros que tenían un corte estético, pero con un fundamento pedagógico, un fundamento serio. Mucha gente, muchos artistas chilenos, debemos agradecer la presencia en nuestra historia de esta gran mujer nacida en Linares, Margot Loyola, cuyo marido Osvaldo Cáiz también, han contribuido de una manera inmensurable a la riqueza musical de Chile, a la banda sonora de ese Chile profundo que se derrama en muchos grupos musicales, a Palomar, tantos grupos en los cuales la incidencia de Margot Loyola es fundamental. Podríamos hablar en realidad también que contribuyó a la diversidad, porque su rescate de la música Rapa Nui, de la música mapuche, su rescate, digamos, de los bailes coloniales. Es decir, el campo de trabajo de esta gran maestra, profesora, educadora, artista, cantante, es, podríamos decir, casi infinito. Podríamos dedicar muchos años a la obra de esta mujer. Vamos a recordar aquellos momentos y, por supuesto, agradecer también a todos los que estamos trabajando para enaltecer la figura de Margot Loyola, que realmente lo merece. La Sociedad de Autores desarrolla un concurso llamado Margot Loyola para los cantos de raíz. Se hizo este evento en La Moneda, donde vamos a ir, y después en el CAM se desarrolló una actividad donde Natalia Cortés se la habíamos destacado para que usted comparta con ella. ¡Vamos! Y que viva 100 años más Margot Loyola, Culturalia, un encuentro con nuestros valores y nuestra identidad. Para la reina Margot, mi clavel floreciendo. Para la reina Margot, mi clavel floreciendo. Las semillas que sembró en nosotras van creciendo. Las semillas que sembró en nosotros van creciendo. En nosotras van creciendo. ¡Esta!
extraordinario. Extraordinario lo que se ha hecho en el GAM, lo que se hizo en La Moneda, lo que hace la Sociedad de Autores. Pero los 100 años de Violeta Parra, de Margot Loyola, de Nicanor Parra, debieran ser todos los días los cumpleaños. Tenemos que romper esa mecánica en que, en definitiva, los artistas tenemos que crear un hito para poder desarrollar actividades. No es malo, no estoy en contra totalmente de eso, pero creo que todos los años, cada año, debe ser la celebración de nuestros artistas que extraordinariamente han contribuido a que muchas generaciones jóvenes sigan cultivando la canción chilena, que es donde anidan los valores, anidan las costumbres. Y en definitiva, eso tiene mucho que ver, porque en realidad mores, que de ahí viene moralidad, se traducía como costumbres. Y las costumbres, de algún modo, también constituyen las buenas costumbres, aunque las hemos perdido un poquito, hay que echar a picar, dijo alguien por ahí, debemos recuperarlas para constituir un país moralmente sano. Y el recuerdo es importante. Si escucháramos las palabras de San Agustín, nosotros queremos lo que recordamos. Nosotros amamos lo que recordamos. Y recordamos lo que queremos. Y recordamos lo que conocemos. Y conocemos lo que recordamos. Y conocemos lo que queremos. Es decir, esa triada de elementos o de facultades que tiene el ser humano hacen funcionar la persona. Y por extensión también la persona social. Porque los pueblos que no tienen memoria se extravían dentro de lo que es su destino. Su destino propio, y comienza una transculturización donde muchas veces peligra la propia identidad y peligra también el conjunto de valores y la moralidad que caracterizan y constituyen a un país. Yo los invito a todos ustedes, a todos los grupos, a las escuelas de Chile, a que incentiven la música chilena y latinoamericana. Es ahí donde el niño, el joven, va adquiriendo la sonoridad. Porque usted dice, la radio, los medios, ¿inducen? Claro que inducen. Si usted escucha todos los días que tal bebida es buena, termina tomando esa bebida, aunque sea un cancerígeno. La realidad es que somos un animal de costumbres. Y una de las buenas costumbres sería que nuestras escuelas desarrollaran las actividades folclóricas, las actividades culturales, como muchas lo hacen. Y en ese sentido vamos a recordar un bello momento en Quillón. Y en Quillón, fíjense ustedes que se desarrolla un festival único, el único festival de carácter lírico. Ahí ha tenido mucho que ver Tito Beltrán, hay que darle sus aplausos. El alcalde de Quillón, no Quillón, de Quillón, el equipo de turismo, todo el equipo que se vuelca en este festival donde me tocó estar como jurado e impactado por la belleza de las voces que concurrieron ahí. Ser primero, segundo, tercero, muchas veces es accidental. Evidentemente que hay un momento y uno puede tener una buena noche, otra mala noche, elegir un buen repertorio, pero el nivel fue óptimo. Vamos a recordar aquel momento junto a Pepito TV, el hombre, mi querido Canitrot, ¿cómo no lo voy a querer si es un comediante extraordinario? Vamos a Quillón, al Festival de Quillón, y ahí ustedes van a ver cómo cantamos en el escenario y nos acompañan en una fundición extraordinaria que ha hecho nuestro director del programa, con una bailarina de Coquimbo, Iremel Dancer, una muchacha de 14 años que nos visitó, la grabamos y hemos hecho esta fundición para ustedes, para que ustedes entiendan que los niños pueden bailar, que los niños pueden cantar y que son más felices, como Iremel Dancer nos ha dicho. Vamos a Quillón, al Festival Lírico Bob. Con una capacidad vocal extraordinaria y que tenía por coincidencia un parecido físico con el intérprete de la película. Esta noche viene a visitarnos al escenario este hombre, pero cambiando de giro, interpretándonos tu música folclórica. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Titín Molina. Mientras bailamos, el cuerpo sube.
como salquilla tú, arrojaré por la lluvia mientras bailamos el cuerpo cru. Allá vienen los hombres de Tegucu y de Taigué, vienen con sus hermanos a darte gracias, Miguel Eche. Ven, que suene el cuento, bailamos el cuerpo para ti, mi gache. Y a tú, tras en la bandera negra, caballo negro, ropaje negro, mi creche. Pedimos un cielo negro con nubes negras para la vida, mi creche. Allá vienen los hombres de Temuco y de Teiguel, vienen con sus hermanos a darte gracias, Miguel Che. El buen Tañimaú, dame la vida en lluvia, el buen Tañimaú. ¡La barbaría! El cuerpo su para ti y mi genache. Agradecemos a todos los canales que hacen posible este encuentro con ustedes. Culturalia está hoy día difundido por más de 20 canales regionales, lo que nos alegra, porque en definitiva es un espectro importante de personas las que tienen la posibilidad de este encuentro. Este encuentro gracias a estos medios que tienen un compromiso con los artistas regionales. Iremel, la niña que estaba bailando, es de Coquimbo y ha acompañado a varios artistas. Ella ha definido lo que quiere. Su vocación. Vocación viene de vocare. Vocare significa el llamado interno. El llamado es que uno siente a lo que vino en este mundo. ¿Ah? El hombre no es que tenga misión, dice Julián Marías. El hombre es misión. Y esa misión la reconocemos cuando escuchamos nuestra vocación. Hoy día, desgraciadamente, el estatus está por sobre el rol y por sobre la vocación. Hay mucha gente que hace cosas que no les gusta y pasa toda la vida por ganar dinero, por estar demasiado monetizado, que tampoco es malo, pero cuando uno convierte un fin intermedio, como el dinero, en un fin último, yo pienso que se extravía un poco el sentido de la vida, ¿ah? Porque queda subyugada ese llamado interno, esa felicidad. Porque si podemos hablar de felicidad, yo pienso que se da en la medida que vivimos de acuerdo a nuestra vocación. Un hombre que ha hecho de su vida estar en la vocación, porque yo creo que ser músico es un verdadero desafío, ser un cantante es un desafío, y ser un cantor, que es distinto a un cantante, es más desafío aún.
hay un gran cantante, un gran intérprete, Tito Beltrán, un hombre que ha llevado nuestra música. Vamos a recordar porque en Bambalinas, ahí entre medio del río, conversamos con él. Un gran cantante, un hombre que ha llevado el país por el mundo. ¡Vamos con él! Cultura que nos encuentro con nuestros valores y también con grandes maestros como Tito Beltrán. ¿Le ha tocado hoy día, maestro, a asumir la presidencia del jurado de Quintillón? Ah, sí, me obligaron a ser jurado y no estoy obligado. Es un honor estar acá en Quillón nuevamente y ser partícipe de algo innovador, lírico que nunca se había hecho en ninguna parte de nuestro país. Logramos hacerlo acá en Quillón, ser los primeros con el alcalde, que es su sueño. El sueño del alcalde me lo ha pedido. 3 años consecutivos hagamos un concierto lírico, un festival lírico que no hay en Chile. Entonces yo le dije, ya, yo lo ayudo 100%, vamos. Y lo hicimos, lo logramos. O sea, esto es el principio. Vamos a aprender algo. Hay miles de personas, sí. Buena calidad, de los extraordinarios. Y te felicito porque en realidad eres una persona que tiene una trayectoria y que se preocupa, digamos, de proyectar a estos artistas que algún día le van a dar categoría de México en el país. Me gustan los nuevos proyectos, me gustan los desafíos. Tengo un desafío de lograr presentar a estos muchachos mi sueño que se presentaron hoy día. Hemos hecho una fusión también que lo vamos a presentar mañana. Es la primera vez en mi vida que yo me fusiono con alguien. Yo siempre he estado solo, pero quiero lanzar la nueva generación. Quiero mostrar los talentos de mi país. Bueno, además son de la cuarta región, el sueño. Así que bueno, agradecemos a los canales que nos llevan a estar con ustedes y con la calidad de artistas. ¿Vamos a ir con tu música? ¿Sí? Vamos a. Bueno, vamos. Y todo el tal. Thank you.
mujer, cuchillo en mano, de quien es el hijo, me has engañado fijo y de muerte la hirió. Luego se hizo el monte con el niño en brazos y allí le abandonó. Luna, ¿quieres ser hermano? Porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna. Nos llevó en el recuerdo virtual. ¿Ah? Estamos pasando de una sociedad analógica, es decir, donde todas las cosas eran físicas, donde el martillo tenía que pegarle al material. Hoy día usted puede martillar muchas cosas hasta virtualmente. ¿Ah? Hay muchas cosas que están sucediendo, aconteciendo dentro de los paradigmas culturales, y las escuelas, la sociedad, el Ministerio de las Culturas debe preparar a nuestros adultos mayores, a nosotros mismos, en el aprendizaje de estos temas. Un niño se desenvuelve muy bien en las plataformas telefónicas y hacia allá va la cultura. Hay que tener cuidado porque, en definitiva, si una persona pasa todo el día en esta actividad, en todas estas redes, póngase usted 4 horas diarias. En 10 días son 40 horas. Serían días completos que estaríamos en este desarrollo, que yo creo que de algún modo es interesante, pero que también nos saca de la vida real, nos saca de la comunicación. Comunicare, poner en común algo. ¿Cómo vamos a poner en común las cosas solamente por lo virtual? No perdamos la vida, no perdamos los sentimientos y lo integral que es un ser humano. Compartimos con Tito Beltrán, este tremendo artista en Quillón, y viajamos, ¿no es cierto?, por estas tecnologías que también tienen todo esto lindo, que significa poder tener una cámara donde se guarda un montón de documentos, un teléfono, en fin. Y hoy día vamos a viajar rápidamente desde el sur al norte, a recordar en Coquimbo una conversa que tuvimos con los iracundos. Un lindo show que compartimos escenario junto a los iracundos Paysandú. Hay varios estamentos, integrantes, y ha tenido muchas variables el grupo, pero las instituciones se respetan. Y lo que la gente aplaude muchas veces son las canciones. Las canciones inolvidables como Puerto Montt. ¡Vamos con los iracundos a Coquimbo! Culturalia, un encuentro con nuestros valores y nuestra identidad. ¿Quién no se acuerda de la canción Puerto Montt? Canciones que están en su corazón, en el alma de Chile. Los iracundos, buena institución, cambian los integrantes, pero las instituciones quedan. Y lo importante es cuidar esas instituciones porque, en definitiva, tienen una discoteca, ¿no es cierto?, que está siempre girando en el inconsciente chileno. Cuéntame, Lalito, ¿quiénes son los integrantes actualmente? Preséntelo usted. Tiago Modoy. Víctor Hugo Méndez. Víctor Hugo, te lo vi, ¿ah? Sí. Bajista. Tenemos una pequeña casita ahí. Roberto Ramadilla, 341. Baterista. Roberto Ramírez, baterista. Roberto Ramírez. Ricardo Fuentes en la guitarra, electroacústica y eléctrica. José en los teclados. En los teclados. El hombre de las teclas. El hombre de las teclas. Y Eduardo en la voz líder. La voz líder. Bueno, en realidad, hacerle algunas preguntas a ustedes, porque bueno, esas canciones las canta todo el mundo. Ustedes, ¿qué sienten cuando la gente se comunica con ustedes?
mucha, mucha alegría y mucho compromiso también, ¿eh? Saber de que se te acerca, no sé, pues, a veces hasta niños jóvenes y me dicen, oiga, ¿sabe? Yo vibro mucho con los músicos, digo, pero ¿cómo si tú no vienes de la generación? No, es que cuando era niño, mi mamá me llevaba al colegio en el auto y ponía el cassette de los Iracundis y me acuerdo de mi madre que ahora no está conmigo, entonces... Hay un compromiso, claro. Hay un compromiso emocional, como bien dices. Además, tú que eres de los Vilos. Estas canciones eran canciones lo más de... Lindo. Lo más lindo. Canciones de fogata. O sea, sí, se podía hacer fogata, ¿no es cierto? Muchas veces hicimos fogata cantando canciones como Puerto Montt, Calla, La Lluvia que Cae, La Juventud. Acá hay pura juventud. Entonces, ¡Calla! Hay historia de la ¡Calla! Tú que conoces el lato. Fueron tres décadas. 60, 70 y 80. De 600 canciones que extraordinario. Realmente yo me siento feliz a usted que nos acompaña a lo largo de todo el país. Son 200 señales, Televisión Nacional Evangélica, los canales de Arcatel. En realidad hemos hecho un trabajo justamente para que usted no olvide, ¿ah?, y viva, reviva, como ha dicho nuestro querido amigo, el compromiso de escuchar las cosas, con las canciones con las cuales usted se enamoró, con las cuales lloró, se ilusionó. Lo humano, porque los valores habitan en las canciones. Un saludo. Saludos. Encantado, camarita amiga. Bueno, y lo esperamos que viva Culturalia. Un, dos, tres, Culturalia. Sentado frente al mar, mil besos yo le di. Después le dije adiós, todo termina aquí. Y él ya me dijo así: abrázame y verás que el mundo es de los dos. Salgamos a correr, busquemos el hacer que nos hizo feliz. Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé. Violines en su voz susurraron un adiós y un amor que se quedó perdido frente al mar y el viento lo llevó. Silencio sin piedad encontraré al volver, más en la soledad su voz me gritará: no, no, te vayas de mí. Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé. Sentado frente al mar, mil besos yo le di. Después le dije adiós, todo termina aquí. Y él ya me dijo así:
abrázame y verás que el mundo es de los dos. Salgamos a correr, busquemos el hacer que nos hizo feliz. Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé de ti sin saber. Pero bueno, los niños son el fundamento, son el presente, no digamos que son el futuro. Un niño es una persona viva hoy día, es una persona que viene acumulando y recogiendo los valores que podemos entregarle. Quiero dejarlos con mi hijo Lautaro Molina, que tiene más de 3 millones de visitas, y despedirnos de ustedes con un hito que en algún momento entendí que era fundamental y que era cantar el himno nacional en Mapudungún. Lo hizo primero el padre, que les habla, y después Lautarito, que nos voló, en el sentido de la aceptación. Más de 3 millones de visitas significan que miles y millones de chilenos queremos, deseamos un país unido, un país no conflictuado, sino que aglutinado, cultural ya, un encuentro con nuestros valores y nuestra identidad. Vamos con Lautaro y nos despedimos deseándole una linda semana. Me que uf, me quien ve y caña fuma y duzu y venga el rume uvi ma pumai ellen geche winkuli mai ellen kumule yik menechen ellen kumule yik menechen ellen geche furta fula que ma in la huche clevin mapu meu e dingeche furta flake mapu in la huche clevin mapu meu ya cherrume aquí mangi bai kata indu me witale hambai cherrume aquí mangi bai kata indu me witale hambai cherrume aquí mangi bai cherrume aquí mangi bai cherrume negar nessuno può che il fiume il suo caudale cambia e che il cavallo guidato dall'inverno lo spinge verso il mare in solitudine negar nessuno può che l'albero cambia le sue tonalità e che l'autunno selvaggio e magico le cambia le ali per un nuovo sole
per un nuovo sole. Disegna sulle strade la tua impronta, ogni colpo sarà forza per il tuo destino. Cambia tutto, tutto muore, nasce tutto e permane anch'io che è divino. Nessuno negherà che tutto cambia in spazio, se il velo si nasconde, chi lo sa quale nome, e lì potremmo dare alla verità, alla verità. Disegna sulla strada la tua impronta, ogni colpo sarà forza per il tuo destino. Cambia tutto, tutto muore, nasce tutto e permane anch'io che è divino. Nessuno negherà che l'uomo cambia il suo pensare, che l'innocenza nasconse coscienza per schiedere al passo del vecchio travestimento che è da vivere in libertà. Disegna sulle strade la tua impronta, ogni colpo sarà forza per il tuo destino. Cambia tutto, tutto muore, nasce tutto e permane anch'io che è divino, che è divino.